Señor, abre mis labios. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Eres la luz y siembras claridades, abre los anchos cielos que sostienen, confiar los brazos de tu Padre, arrebatada en robosos protegidos, el alba amada estrellas lejanísimas, la tierra se estremece de rocío, mientras la noche cede y se disuelve, la estrella matinal signo de Cristo, levanta el nuevo día y lo establece. Eres la luz total, mía del día, el uno en todo, el Cristo todo en uno. Gloria a tu misteriosa teofanía. Amén. Dichosos todos los que viven en tu casa. Hasta el gorrión ha encontrado la casa.
dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierte en oasis. Como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica, atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, de nuestro escudo, mira el rostro de tu Hijo. Un solo día en tu casa vale más que otros mil, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Al monte del Señor, al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Vamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas coladeras. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, subamos al monte del Señor. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Para mi
familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Os daos ante el Señor en el atrio sagrado, y entre su presencia la tierra toda. Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó la misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordarnos su santa alianza y el juramento que tuvo a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos tu santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados.
de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria y digámosle, ah Señor, que te glorifiquemos. Ah Señor, que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Míranos benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana, haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos y así, todos juntos, edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Ah, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre, misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos
bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Recibimos con mucho cariño a los peregrinos, comerciantes de la concentración de Cuautepec, Barrio Alto. Qué bueno que año con año se organizan para venir a expresar ese amor a la Santísima Virgen Santa María de Guadalupe y a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En esta misa pedimos por ustedes, por sus familias, por su trabajo, para que Dios lo bendiga, por sus enfermos y todas sus necesidades, y cada uno de los sacerdotes que concelebran, además tiene alguna de las intenciones que se han mandado decir en este santuario. También en esta misa pedimos por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. El día 5 del mes cuarto era el año quinto de la deportación del rey Joaquín. Me fue dirigida la palabra del Señor a mí, Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar, y fui arrebatado en éxtasis. Vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube rodeada de resplandores y relámpagos, y en su centro algo parecido al brillo del ámbar. En medio aparecieron cuatro seres vivientes que tenían forma humana. Oí el ruido de sus alas cuando se movían. Eran como el estruendo de un río caudaloso, como el trueno del Altísimo, como la gritería de una multitud o como el estruendo de un ejército en batalla. Cuando se detenían, plegaban sus alas. Encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono, y de esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Vi luego una luz, como brillo de ámbar, como un fuego que envolvía al hombre desde la cintura para arriba. Desde la cintura para abajo, vi también algo como fuego, que difundía su resplandor, parecido al del arco iris que se ve en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia visible de la gloria del Señor. Cuando yo la vi, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. Que
Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea. Y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que hemos escuchado, Ezequiel, cuando estaba en el destierro en Babilonia, después de la invasión y destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, donde una buena parte del pueblo tuvo que ser
desterrada a Babilonia, tiene esta visión sobre la gloria de Dios. Y es significativo que esta visión no se da en el templo de Jerusalén, no se da en la ciudad de Jerusalén, sino en un sitio muy distante. Y esto enseña una cosa, que la gloria de Dios no se manifiesta en un sitio determinado, sino donde está el pueblo de Dios. Esta visión de la gloria se ve rodeada de diversos símbolos: el fuego, resplandores, viento, un trono de Dios, cuatro vivientes en forma humana, etcétera, muchos elementos deslumbrantes. También aparece una figura que dice aquí parecía un hombre. Ezequiel, en diversos lugares, va a hablar del Hijo del Hombre, un título que Jesús se aplicará cuando quería hablar de sí mismo. Para nosotros, la máxima manifestación de esa gloria de Dios se da en Cristo Jesús, en su resurrección, aunque para llegar a esa resurrección tuvo que pasar por esa pasión y muerte. Y esto, en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, se ve también como ese camino hacia la resurrección, todo eso que Jesús sufrió, es ya la manifestación de su gloria, de su victoria. De tal manera que todos nosotros, pueblo de Dios, estamos llamados a participar de esa gloria divina. Si estamos unidos a Cristo, si vivimos ese servicio, esa entrega al prójimo que Cristo vivió, si tenemos esa fe y la alimentamos, es algo importante que nosotros estemos animados a lo largo de nuestra vida por esa esperanza en la gloria que Jesús nos promete. En la lectura del Evangelio vemos dos temas. Primero, el segundo anuncio de la pasión de Cristo en Jerusalén, y después el tema del pago del impuesto para el templo de Jerusalén. Aquí lo que nos está diciendo el evangelista es que ya no es Jerusalén lugar del templo nuevo, ni tampoco es ese templo al que ellos les daban sus impuestos, sino Jesús mismo es el nuevo templo de Dios. Y por eso Él les dice a sus discípulos que ya no son extraños, sino que son hijos. También está el tema de el cumplimiento de ese mandato que tenían de dar un impuesto al templo. Y algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras indican que para Jesús pues hay que cumplir también pues nuestras obligaciones que tenemos con las leyes
humanas siempre y cuando éstas no vayan en contra de los mandamientos de Dios o en contra de la dignidad del hombre. Cuando son leyes que no afecten estos mandamientos de Dios o no vayan en contra de ellos y no vayan contra la dignidad del hombre, el cristiano pues debe de actuar como un ciudadano igual que todos los demás, cumpliendo con sus obligaciones. Pero por ejemplo, cuando los fariseos utilizaban lo del sábado para atacar a Jesús, porque realizaba milagros en sábado, entonces Jesús tranquilamente va más allá de esta ley que tenían para beneficiar al ser humano y para hacer esos milagros que, como muchos de los cuales, como sabemos, los hizo precisamente en sábado. Las leyes siempre deben de estar para bien del otro, para bien de la comunidad, para bien de la sociedad, y no hay que tener un espíritu de rebeldía como algunas personas lo tienen. Ahora, esto del templo, el tema del templo, pues ya sabemos que Jesús es el nuevo templo de Dios. Nosotros, al recibir el Espíritu Santo por el bautismo, también somos templos de Dios vivo y debemos actuar como tales. Nuestra vida, nuestro cuerpo es un lugar sagrado y debemos respetarlo. No ir en contra de nuestra vida, no ir en contra de nuestra salud o de la salud y la vida de los demás. Si nosotros entendiéramos esto, creo que habría un cambio significativo en nuestra patria. Pero también el tema del templo tiene una parte muy importante en el acontecimiento guadalupano, porque la Santísima Virgen pidió que aquí en el Tepeyac se construyera su templo, su casita sagrada. Y a este respecto, hoy quiero leer la interpretación que dio el Papa Pablo VI, que próximamente va a ser canonizado en el mes de octubre, cuando se dedicó esta basílica en el año 1976, él mandó un mensaje a todos los mexicanos. Es un mensaje que tiene una actualidad grande para hoy, para todos nosotros. Y él da esta interpretación acerca del templo y de la dedicación del mismo. La dedicación de la nueva basílica no es, no puede ser una meta de llegada, sino un punto de partida, dice el Papa. En efecto, el templo inaugurado debe ser símbolo de ese templo espiritual y visible que llamamos Iglesia, y que con Cristo por piedra angular, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, se construye cada día, se perfecciona y llega a plenitud en nosotros, en nuestra dignidad creciente de hijos de Dios que hacia Él peregrinamos. Por ello, y puesto que no hay verdadera hermandad sin un amor operante y sin la previa implantación de una auténtica justicia para todos, la dedicación del nuevo templo debe constituir el punto de arranque de un esfuerzo permanente de mayor justicia social,
de búsqueda de una creciente educación cultural que dignifique cada vez más a todas las personas, de una lucha sin tregua a la corrupción, de una eficaz ayuda espiritual, moral, material para todos los oprimidos y necesitados. Y no podríamos dejar de mencionar aquí con especial énfasis y afecto al más pobre, al campesino que espera con justa impaciencia la realización de las promesas tantas veces hechas y a veces olvidadas. A él la Iglesia se siente particularmente cercana. Creo que son palabras del Papa que siguen vigentes y no han perdido su actualidad en el México de hoy, después de 40 y tantos años que el Beato Paulo VI las escribió. Que verdaderamente nosotros actuemos como auténticos miembros de la Iglesia, sepamos valorar la dignidad de todos los que nos rodean, que nos entusiasmemos por esa construcción del reino de Dios, que llegue a más y más personas, y ustedes peregrinos que puedan vivir su fe en el trabajo cotidiano, ofreciéndole al Señor eso que realizan cada día, que se santifiquen a través de esas el cumplimiento de esas obligaciones diarias y de ese amor y cariño a todos los suyos, en primer lugar a su familia. De pie. Confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición, vamos a decir: escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios tanto en las cosas pequeñas como en las importantes. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos, los comerciantes de la concentración Cuautepec Barrio Alto, para que el Señor les siga concediendo por intercesión de Santa María de Guadalupe cuanto con fe le piden. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte al entrañable afecto, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo, hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz, y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Todos dicen, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación de estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que, participando en las penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, con San Hipólito, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y en comunión con todos los santos, te alabamos y te glorificamos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Renovados, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Primero bendigo a los niños pequeños que sus papás traen para presentarlos ante la Virgen de Guadalupe, luego los objetos religiosos como medallas, rosarios, capularios, imágenes, veladoras, y después a todos ustedes aquí presentes. Bendice Dios de la vida a estos niños que son tu imagen personal y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.